Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana, siempre en nuestra plataforma, en redes sociales, Radio Darío 89.3. Con el placer de siempre, les saluda Francisco Torres Tapia para interactuar en este espacio informativo e informarles de lo que acontece en nuestro país. Hoy es viernes 10 de mayo del año 2019. Gracias por estar con nosotros e interactuar en esta transmisión en vivo. Siempre les invito a compartir nuestra emisión porque de esta forma usted está apoyando al periodismo independiente en nuestro país. De inmediato, vamos con las informaciones que tenemos preparadas para este día. Ayer un enviado especial de la Organización de los Estados Americanos arribó a Nicaragua para reunirse con las distintas delegaciones en la mesa de negociación y abordar por separado el tema de las reformas electorales. Se trata del enviado especial Luis Porto, quien arribó ayer a nuestro país y se reunió por separado tanto por la Alianza Cívica como por la delegación del gobierno. De acuerdo a la información sobre este tema, Luis Porto, enviado especial de la OEA, se reunió ayer con ambas partes y para expresarles que ese organismo internacional está interesado en que lleguen a acuerdos y colaboren en reformar el sistema electoral del país. Así dio declaraciones José Palé, miembro de la Alianza Cívica, en la mesa de negociaciones. José Palé dijo: "Hoy tuvimos una reunión muy positiva con el funcionario Luis Porto, de la OEA, quien nos reconfirmó que el organismo está apoyando todo el proceso de negociación desde el punto de vista de apoyar la reforma del sistema electoral del país. Además agregó que la OEA apoya en todo lo que pueda con el fin del fortalecimiento de las instituciones democráticas que en Nicaragua deben darse en la mesa de negociación". Además, Luis Porto dijo que se encuentra preocupado por el impasse en que se encuentra actualmente la mesa de negociación por la falta de implementación de los acuerdos logrados y a los que el régimen de Daniel Ortega se niega a cumplir. Por último, Luis Porto dejó un mensaje de aliento que es preciso avanzar en los temas difíciles y complejos que están pendientes de implementar y reafirmó que están listos para arrancar con la asesoría en materia electoral siempre y cuando la mesa de negociación esté lista en lo que se había previsto para la reforma electoral. Esa es la información que se maneja acerca del arribo de este enviado especial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el señor Luis Porto, quien estuvo reunido con las delegaciones tanto de la Alianza Cívica y el gobierno para abordar el tema de las reformas electorales, pero no se darán hasta que no haya la implementación de los acuerdos que hasta la fecha se han logrado en esta mesa de negociación. Cambiamos de tema. Veamos una noticia que elaboramos el día de ayer acerca de los años que tienen en uso las unidades de transporte en la ciudad de León. Me refiero a los DINA, quienes funcionan desde 1988, es decir, hace 31 años. De acuerdo al presidente de la cooperativa Cobul en León, ha sido honesto en manifestar que no existen las condiciones para cambiar toda la flota. La más nueva de estas unidades vino en el año 2002, traída desde Costa Rica, pero no hay forma ya que no existe ni alianza con la alcaldía municipal y tampoco hay financiamientos para poder cambiar a toda la flota. Ayer nuestro equipo de prensa salió por algunos puntos de la ciudad a consultar a algunos usuarios acerca de qué tal es el sistema de transporte en nuestra ciudad y esto fue lo que respondieron. Darío Noticias. Pues a veces va muy lleno, o sea, suben a demasiadas personas y o sea, vamos todos comprimidos, a veces andamos hasta colgados. Hay buses viejos, chiquitos, que no hay ni espacio.
¿Vos crees que los dueños ya deberían de cambiar estas unidades? Sí, porque ya se miran muy viejos. A diario vos, como estudiante, hace uso de este transporte, ¿verdad? Sí, todos los días. ¿Se convierte en un transporte inseguro para la población tan viejo que están? Sí, y también para las señoras, para los ancianos, pues. Y también para los estudiantes, porque a veces hasta colgados andamos. ¿No es seguro ya este tipo de transporte? ¿Qué demanda vos como estudiante? Que cambien, que pongan nueva maquinaria de los buses. Estudiantes de farmacia. Claro, claro que sí, porque es un transporte que ya el servicio ya no es un servicio completo, en cualquier parte se puede dañar, como ya se han visto esos casos, y la gente tiene que buscar, esperar otra unidad, y todo eso es un atraso para la población. Entonces yo comparto la idea con ustedes de que es bueno pues cambiar ya esas unidades, ya no deberían de estar en uso después de 40 años. Se vuelve, después de 40 años de uso, se vuelve un transporte inseguro, en cualquier momento puede colapsar. En cualquier momento puede fallar, puesto que es algo mecánico y 40 años es un recorrido, yo miro, de bastante trayectoria y un motor, pues ya es lógico que hay que cambiar el vehículo. Mi nombre es Pedro Zelaya. Darío Noticias. También para complementar esta información quiero agregar unas declaraciones de don Carlos Argeñal, quien es el presidente de la cooperativa Cobul, quien además de asegurar que no hay financiamiento para cambiar toda la flota de unidades de transporte que sirven en la ciudad de León, ha dicho que son en total 29 unidades más 3 emergentes, es decir, 32 buses que están en funcionamiento. El señor Argeñal también ha dicho de que no hay financiamiento para cambiar estas unidades y reconoció que están obsoletas. Voy a citar unas palabras de él que dice: hemos tratado de buscar el financiamiento, pero se ha hecho difícil. Los dueños se han esforzado, pero no han conseguido ningún resultado. Ahorita, dice, es difícil el financiamiento del banco, de acuerdo a don Carlos Argeñal, pero agrega que tenemos pensado cambiar la flota en conjunto, aunque sea difícil. Pero también agrega que la municipalidad no ayuda en nada. Según dice, $42,000 se recibieron en financiamiento de parte de Caruna en 2008 a la cooperativa Cobul. Este préstamo se canceló en el año 2010. La municipalidad, dice don Carlos Argeñal, solamente nos supervisa. Son garantes de supervisión en el sistema de trabajo. La alcaldía, entre comillas también, palabras del señor Carlos Argeñal, no tiene interés en ayudar para que los dueños tengan financiamiento y puedan cambiar estas unidades. De esa forma complementamos esta información. Cambiamos a otro tema porque el Poder Judicial en nuestro país ha retomado nuevamente los procesos en contra de los prisioneros políticos en nuestro país. Así lo ha denunciado la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Darío Noticias. Alon Powell, que es el periodista de Masaya, la doctora, que es la odontóloga, que también denunció la unidad médica que había sido detenida, y unos acusados del departamento de Masaya, que son los que llevamos la representación legal aquí como Comisión Permanente de Derechos Humanos. Estas audiencias fueron hechas en total secretismo, sin haber notificado ni a los familiares, para que estos pudieran garantizar el derecho a los acusados de elegir a un abogado de su preferencia, lo cual no pudo ser el caso, porque las audiencias se hicieron casi en secreto, porque no fueron notificadas las partes, e incluso tenemos entendido de que habían ese día, estaban apersonados abogados que trabajan para organismos de derechos humanos, pues, y estos no les permitieron asistir a las audiencias. Doctora, ¿cuántos casos son y de cuántos meses estamos hablando? Ese día, el 1 de mayo, fueron 3 procesos que se pusieron a la orden del juez noveno. ¿Cuántas personas son estos 3 procesos? Bueno, existen alrededor de 15 personas en total, aproximadamente. A su juicio, ¿qué le parece que hayan reactivado estos casos el poder de Daniel Ortega Saavedra, el Poder Judicial? Bueno, quiere decir que los procesos y la criminalización a las protestas sigue latente, sigue vigente, las detenciones ilegales, que es lo que hemos venido denunciando, siguen ejecutándose detenciones ilegales, secuestro de las personas,
la violación a derechos humanos en cuanto a que son detenidos arbitrariamente por más de 3 meses y no son puestos a la orden de la autoridad competente dentro del término legal y constitucional, que es de las 48 horas. ¿A qué atribuye usted este secretismo con el que se han activado las audiencias? Bueno, me imagino yo de que esto obedece a que no quieren que se intervenga oportunamente en los procesos y que los acusados pues no sean representados debidamente en las respectivas audiencias. Darío Noticias. Gracias por continuar informándose con nosotros. Para cerrar con esta edición de Noticias en la Mañana, la oficialista Radio La Primerísima, había informado sobre que una fuente les había dado la información acerca de la sustitución del obispo de la ciudad de León, Monseñor Bosco Vivas Robelo. En cambio, quien llegaría supuestamente a la ciudad, a la diócesis de León, sería Monseñor Rolando Sándigo. La información ha sido desmentida por el cardenal Leopoldo Brenes a través de unas declaraciones que voy a citar a continuación. Son puros rumores, puros chismes. Hay que dejar en paz a Monseñor Bosco Vivas, dijo hoy viernes el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, quien además dice, el Papa Francisco no contempla cambios a nivel episcopal en Nicaragua. Y de esta forma desmiente la información que emitió la oficialista Radio La Primerísima. De esta forma terminamos esta edición de Noticias en la Mañana. Los invito a que nos acompañen hoy en punto de las 6 de la tarde en nuestra edición estelar Noticias Live. Me despido, soy Francisco Torres Tapia. Tengan un excelente día viernes. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.